Estimados amigos, estimados hermanos, queridos televidentes, gracias por sintonizarnos en este tiempo, en este momento, en esta hora. Este es su programa Tesoros Escondidos. Espero que realmente sea un tesoro, no tan escondido para usted, pero son tesoros escondidos. Esta frase la he tomado de la misma palabra de Dios y hay parábolas que, por lo menos dos pequeñitas parábolas que tratan sobre esos tesoros escondidos del hombre que se encontró de casualidad, entre comillas, se encontró un tesoro, pero no era de él. Entonces vendió lo que tenía, denunció la mina, se apropió, se adueñó. Bueno, se adueñó en el sentido de que él la compró, la consiguió y luego ya la pudo explotar. Ahí estaba, pero estaba tapada, estaba cerrada, no se sabía, pero ahí encontró la mina y ya. Es un tesoro escondido. La palabra de Dios así es. Entonces, cuenta otra parábola muy bonita, ¿verdad? ¿La recuerda? La de la perla de gran precio. El hombre era un hombre obstinado, era un hombre terco, un hombre obsesionado de las perlas. Así que, teniendo algunas de estas perlitas, yo pienso, me imagino que él en las noches cerraba ventanas y todo, y prendía su lamparita y empezaba a hermosear, a curiosear aquella bolsita con las perlas finas que tenía. Pero un día supo que alguien tenía una perla extraordinaria, una perla fenomenal, una perla diferente a todas, en tamaño, en color, en brillo. Y entonces él, ¿dónde está? Y le dijeron, ¿dónde? ¿Quién la vendía? ¿Quién la tenía? Y viajó, pero preguntó, ¿dónde está la perla? Y se le enseñan, mire, esta es la... ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Nunca había visto una perla tan grande, tan hermosa. Me gustaría tenerla. Yo soy un coleccionista y esta perla nunca la había visto. ¿Cuánto cuesta? Y el hombre le puso un precio muy alto al ver, desde luego, que el hombre estaba interesado. Y sabiendo el vendedor que lo que tenía era fabuloso, le puso un precio muy elevado. Y el hombre dijo, no tengo con qué comprarla, pero sí la quiero. No sé cómo negociaron, pero el hombre regresó a su casa. Ya las perlitas que tenía ya se le hicieron tan tristes, se le hicieron sin valor, porque aquella perla que vio, esa es la mera buena. Y yo no voy a descansar hasta que la tenga. Lo que hizo fue que dijo, pues me voy a deshacer de estas perlitas, las voy a vender. Y con esto compro aquella. Aquí tengo muchas y allá no haces una, pero es la mejor del mundo. Así que dice la palabra que el hombre fue y vendió todas las que tenía. Y consiguió a perla, que se llama la perla de gran precio. La gran perla, la maravilla. ¿Y qué es lo que quiere decir el Señor Jesús? Pues que nosotros amontonamos cosas que nos han gustado, que nos han servido, que nos han dado satisfacción y decimos, qué bueno que tengo estas perlitas. Y fuimos acumulando perlas desde que estábamos chiquitos. Nacimos, ahí está la primera perlita. Más tarde, pues empezamos a ir a la escuela. Nos graduamos de primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y se fue llenando la bolsita de muchas perlitas. Luego vino el primer trabajo, el primer sueldo, otra perlita. Y luego ya nos casamos, otra perlita. Y vinieron los hijos, otra perlita. Ya tenemos, y todos los días hermoseamos las perlitas que tenemos. Pero un día el Evangelio llega a nuestra vida, toca nuestra puerta y decimos, ah, esto es extraordinario. Esto es superior a todo lo que tengo. Esto me está robando el corazón, esta perla, yo la quiero tener, pero tienes que soltar las otras. No quiere decir que te deshagas de ellas, lo que quiere decir es que no hay comparación. Aquellas ya tienen menos valor que lo que Dios te está ofreciendo. Por eso dice su palabra que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá como una añadidura. O como decían en mis tiempos, te dan de pilón, vas a tener todo lo demás. Pero lo primero, busca el reino de Dios.
Por eso es que es el tema de esta programación que llega hasta sus hogares continuamente. Tesoros escondidos. Y bueno, ya tenemos esta introducción. Vamos a ver cuál es el tesoro escondido para este día. Durante unas semanas atrás estuvimos tratando sobre las cartas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el tema general fue el amor. Ahora yo quisiera tratar desde este día en adelante sobre el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, escrito por Moisés, parte del Pentateuco, el segundo libro de la Biblia. Y siempre deje en su mente de que Moisés lo escribió, porque para principiar este libro trata sobre él. Y comienza el libro, y se lo recuerdo a muy grandes rasgos. Comenta la palabra de Dios, acabando el libro de Génesis, que Israel comenzó a crecer y que uno de sus gobernantes principales era un hebreo llamado José. Esto ya es una historia bien conocida. Muchos capítulos tratan sobre la historia de José, cómo Dios bendijo a José y lo llevó de cero a 100, de lo bajo, de tocando fondo hasta la cumbre. Y esto hizo que esta situación en la que él llegó a ser el segundo del faraón trajo a todos sus hermanos, a todos sus sobrinos, a todos los trajo, y era un promedio de 70 personas que vinieron de la tierra de Canaán a Egipto, porque en Canaán había hambre y en Egipto había abundancia. José había organizado, había administrado los contenedores de mucha abundancia. Y entonces el pueblo se estacionó con el permiso y la anuencia y el contentamiento del faraón y se establecieron en Egipto. Y ahí duraron 400 años. Durante ese tiempo, esos siglos, pues muere José, claro, no iba a ser eterno. Y Israel ya había crecido. Se piensa que había como 1,000,000 de gentes. Y entonces vino un nuevo faraón, que aunque dice el pasaje que no conocía a José, en realidad lo que quiere decir es que sabía de dónde vinieron estos, pues ya les ha de haber contado la historia, pero ya no tenía la misma estima. Para él, José no había hecho gran cosa. Si salvó a Egipto de una hambruna terrible y al mundo entero, pues eso ya pasó. Egipto ya está establecido, han pasado 400 años. Entonces, lo que sí le preocupó al nuevo faraón es que Israel estaba creciendo, creciendo, creciendo. Y el faraón dijo, oye, estos están creciendo mucho. Al rato se van a unir contra nosotros o van a unirse a nuestros enemigos y entonces vamos a tener una terrible desgracia en nuestro país. Y note usted que lo que el faraón no quería era que se fueran porque ahí tenía mano de obra casi gratis. Pero tenía el temor de que este pueblo se estaba haciendo muy fuerte. Dice que se veía que eran poderosos. Así que decidió detener el crecimiento de la nación hebrea en Egipto. Y entonces tuvo el plan A. El plan A para que ya no creciera es que ponerlos a trabajar más duro. Es como una esclavitud bajo dominio, bajo control, bajo fuerza, y empezaron a trabajar, a hacer trabajos forzados, la verdad. Ellos no hicieron las pirámides, porque ya estaban desde hace 1,000 años atrás, pero hicieron varias ciudades, construyeron varias ciudades con la mano de obra de los hebreos, y era un agotamiento terrible, espantoso. Se levantaban oscura la mañana y se iban a dormir oscura la noche, trabajando duro. Y el faraón dijo, si los pongo a trabajar, ya no van a tener ganas de tener familia, se van a olvidar de eso, van a estar agotados siempre y ya la nación se va a ir reduciendo, se va a ir acabando, ya no va a haber más hebreos en Egipto. Ese era el plan A. ¿Pero qué dice la Biblia? Que mientras más los oprimían, más crecían. Los hombres llegaban a la casa con ganas, sí, de descansar, de cenar,
pero también de tener la intimidad con su mujer. Y crecía el pueblo, de todas maneras, no se estacionaron, no se estancaron, pero fueron creciendo más. Y el faraón dijo, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se agotan? ¿Por qué no se deprimen? ¿Por qué el pueblo, en vez de estacionarse, en vez de estar oprimidos, están creciendo? El plan A falló. Bueno, el plan B es el siguiente. Mandó llamar a dos parteras. Dos parteras que se les faltaba tiempo. Corrían para allá porque se le vio una señora allá. Y luego corrían para acá porque acá estaba otra señora a punto del alumbramiento. Y corrían para allá. Y era un trabajal de aquellas mujeres. Se hicieron famosas. Así que Faraón las mandó llamar. Dijo, quiero hablar con ustedes. Ustedes tienen que ayudar aquí a esta nación, reprimiendo el nacimiento de los niños varones. Si nace una niña, déjenla. Pero si nace un niño, mátenlo. Que no viva. Ese fue el plan B del nuevo faraón. Para que ya no crezca la nación. Que crezcan en puras niñas, pero no niños. Y las mujeres, dice la Biblia, tuvieron temor de Dios. No podemos hacer eso. No podemos matar los niños. Sería una cosa mala delante de Dios. Entonces, ¿ellas qué hicieron? Protegían. Y los niños varoncitos seguían naciendo. Cuando llegó oídos del faraón, les llamó y dijo, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? Son rebeldes ustedes, no obedecen. No, sí, lo que pasa es que las mujeres israelitas, las hebreas, son muy fuertes. Son muy fuertes. Para cuando llegamos ya se aliviaron. Ya no tenemos nada que hacer, no podemos evitarlo. Corremos rápido, pero llegamos tarde porque ellas solitas, sin necesidad de nuestra ayuda, nacen sus bebés. El plan B falló. Sigue el plan C. El plan C. A toda la nación y aún a las israelitas, a los israelitas se les dijo, los que tengan un niño varoncito, ustedes mismos hay que echarlos al río Nilo. Y allá que se ahoguen o que se los coman los lagartos allá en el río Nilo. Ahí los van a echar. Las vecinas, si descubren que su vecina tuvo un bebé y lo tiene ahí guardado, échenlo, denúncienlo. Así que andaban las patrullas por todas las calles de la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos. Y yo creo que muchos arrojaron a los niños al agua, el río Nilo. En esos tiempos, esta era la orden. Ahí estaba el plan C. Aparentemente, este no iba a fallar. Donde se sepa que hay un niño, hay que denunciarlo, hay que echarlo al agua. En esos días nació Moisés. Quiero que note que los molinos de Dios, los propósitos de Dios, son como molinos que van moliendo lentamente, lentamente. Dice su palabra que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ni mis propósitos ni mis planes son los mismos de Dios. Él tiene cosas que hacer. Él tiene propósitos que cumplir en nosotros o a pesar de nosotros. Y la situación se puede agravar, pero Dios tiene la última palabra. Así que nació Moisés, cuyos padres eran fieles a Dios. Si usted lee despacio el libro de Éxodo capítulo 1, la primera cosa que va a descubrir es que el papá y la mamá de Moisés eran hombres, eran matrimonios de tribus que serían los sacerdotes. La tribu de Leví, elegida, seleccionada para servir a Dios. Así que estas personas ya en su naturaleza eran espirituales, fieles, buscaban a Dios, impregnados de la enseñanza de Dios. Así que a Moisés le tocó vivir
y nacer en un hogar entregado a Dios, en un hogar que obedecía a Dios, en un lugar donde había temor de Dios. Sin embargo, le tocó nacer en una generación difícil, peligrosa. No es lo mismo que pasa en nuestros días. Tenemos a nuestros hijos que han nacido en esta generación, les tocó nacer en esta generación, muy difícil. Todos los que son de mi edad comentamos, yo me acuerdo aquellos días en que nos salíamos a descansar a la puerta de la casa y en tiempo de calor hasta dormíamos con las puertas abiertas, donde podíamos en la noche, saliendo del trabajo a medianoche, caminando hasta la casa sin ninguno. Pero esos tiempos ya no existen. Ahora son tiempos difíciles, peligrosos. ¿No ha notado, estimado amigo televidente, que cada vez que nos despedimos de alguien, en lugar de decir que le vaya bien, dicen ahora, cuídese? Me lo dijeron en la gasolinera, me lo dicen en la cafetería donde fui, cuídese, cuídese. ¿Pues de quién me cuido? Pues de, no sé ni de quién, pero me tengo que cuidar. Así que tenemos una generación y a nuestros hijos o nuestros nietos les tocó vivir en esta generación. Moisés también vivió, nació y creció en una generación muy difícil porque Faraón quería destruirlos. Así que me encanta ver que los padres de Moisés eran gente de Dios. Y sobresale aquí la cualidad de una mujer que es la madre de Moisés, que se llamó Jocabed. Yo le comparto a usted que Jocabed tenía tres cualidades que toda mujer, toda señora debe de tener para bienestar de su familia y de ella misma. La primera cosa es que Jocabed, madre de Moisés, era una mujer valiente porque no se intimidó por la orden del rey, no se intimidó por el riesgo y el peligro que había a su alrededor. Era una mujer valiente. Eso es lo que se necesita ahora, valor. La Biblia habla mucho en el Nuevo Testamento de valor. Desde el principio, dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Se necesita valor. Es cierto, Dios nos cuida, envía a su ángel, nos protege y todo, pero nosotros tenemos que ejercer valentía en nuestra vida. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio, ganas de echarle para adelante. No nos intimidamos porque ya nos salió mal una cosa, porque nos amenazan por acá, pero el creyente se llena de valor y enfrentamos cualquier situación, por más difícil que sea. Así que aprendemos que primeramente Jocabed era una mujer valerosa. ¿Qué más? Jocabed fue una mujer inteligente. Me voy a deshacer del niño, tal vez temporalmente. Tengo que hacer algo por salvar a este niño. ¿Qué puedo hacer? ¿Irle a rogar al faraón? ¿Ir a pedir? ¿Seguirlo protegiendo hasta que se descubra? ¿O qué voy a hacer? No, tengo que hacer algo. Tengo el valor, pero tengo que echar a andar mi inteligencia. Tengo que estar bien conectada. Sabiduría, dice la palabra de Dios, la mujer sabia, apunte eso, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios. Dice el libro de Santiago, si te falta sabiduría, pues como a todos, a mí me falta mucha sabiduría. Si te falta sabiduría, pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él me podía dar y con reproche, ¿verdad? Decir, pues no lo mereces, porque eres un tonto, porque no sabes, porque no obedeces, porque no te dejas guiar. Pero bueno, como quiera te voy a ayudar. Sería con reproche, pero él no. Como si todo lo hubiéramos hecho bien. Señor, dame sabiduría. Órale, ahí hay sabiduría. Dice la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Entonces, empezamos a temer a Dios, empezamos a leer su palabra y nos llenamos de valor. La tercera cosa que vemos en Jocabed,
para beneficio de todas las mujeres que están escuchando este programa, es que Jocabed era una mujer de fe. Una mujer de fe. Dice el libro de Proverbios al terminar, dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasaste a todas. Dice, hermosa o maravillosa es la gracia y vana la hermosura. O sea, pues la gracia para hacer cosas, pues algún día ya no lo vas a poder hacer. Te van a temblar las manos, te van a arrugar, te va a entrar artritis. Ya no vas a ver bien. Tal vez la hermosura, te ves en la foto de cuando te casaste o cuando estabas jovencita, te veías muy linda. Pero pues ya salieron las arrugas, empezaron a caer los dientes, las canas salieron. Nos encorvamos por la edad. Vana la hermosura. Se acabaron esas cosas. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada, será respetada, será admirada. Las que querrán muchos admirar, incluso imitarla, porque tiene la gracia del Señor en su vida. Entonces, dice, rebasas a todas, mejor que muchas piedras preciosas. Así es como Dios ve a una mujer que teme a Dios, a una mujer de fe. Voy a terminar, nomás me quedan 5 minutos para decirles que cuando nació Moisés, no, ni pasó siquiera por su mente ir a tirarlo al río. Pero vieron que no podían hacerlo. ¿Por qué? Y dice una palabrita muy curiosa. Dice, porque le vieron niño hermoso. ¿Cómo? ¿Entonces los otros niños estaban feos, por eso los tiraron al Nilo? ¿Qué quiere decir que era hermoso? Bueno, posiblemente físicamente se veía atractivo, aunque para las mamás todos los niños son hermosos. Pero había algo especial. Tal vez que no lloró durante los 3 meses que estaba escondido, como si supiera el niño, aunque no lo sabe, pero había algo que lo contenía para no delatarlo. Pero también lo que dicen los teólogos es que cuando dice que lo vieron hermoso, quiere decir que vieron en él que había algo especial. Dios estaba derramando gracia sobre el niño. Había un futuro especial para ese niño, como ya lo sabemos. Un día, el día último del año, fui a donde estaban todos mis hijos y mis nietos. Y a las 12 de la noche nos abrazamos para orar. Y uno de mis hijos me abrazó fuerte y me tuvo mucho rato abrazado. Me apretó y me dijo en el oído, papá, ¿qué se siente ser el papá del hijo más chulo del mundo? Me volteé a verlo. Y le dije, pues no sé, mijo. Lo hubieras preguntado a mi papá, él sí sabía. Hermanos, lo vieron hermoso, con unas cualidades que resaltaban. Dios estaba allí, el ángel de Jehová estaba allí para cuidarlo. Y había un propósito de parte de Dios. Sí, le tocó vivir en una generación difícil. Le tocó vivir bajo pena de muerte. Sin embargo, los padres lo cuidaron. Y termino diciéndoles que toda la familia cooperó para proteger la vida de Moisés. El padre empezó a tejer la canastita y le puso brea, porque había petróleo que se estaba saliendo de la tierra, no sabían para qué iba a servir, pero le embarró para que no entrara el agua. Y adentro la pudo haber acolchonado y un techito para que no le diera el sol. Y la probó varias veces y ahí hizo su parte. La parte ruda, la parte física, la parte material. La hermanita de Moisés, su trabajo era estar vigilando. Lo vas a poner en el río, ahí donde se atoran los juncos, y ahí te estás mirando. Cuidado con los cocodrilos, cuidado con las patrullas que andan por ahí, y cuidado con las personas del mismo reino de Faraón que vienen a esta hora para el ritual. Y va a ver qué pasa. Estate ahí al pendiente, al pendiente, al pendiente. Y luego, mientras tanto, Jocabed en oración. Esperando en oración, esperando en oración. Así es como se rescata un niño del riesgo, del peligro de que se pierda. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Pero es el trabajo de toda la familia. Todos participamos en el hogar, todos. Unos haciendo la obra material, otros manteniendo el
el lugar como el padre debe hacer en un área espiritual, a la mamá participando en las cosas de Dios y haciendo sus quehaceres. Todos participan. No dejamos el trabajo en uno solo. No recargamos todo en el papá. No recargamos todo en la mamá no acosamos a los hijos con tareas que no pueden hacerlas y que nosotros no hacemos nada, pero todos participamos. En la casa todos participamos. Y qué bueno cuando se haga un plan. Por eso siempre se recomienda que haya en cada hogar un culto familiar, aparte del culto de la iglesia. ¿Qué les parece? Nosotros lo hemos practicado cuando yo estaba en Monterrey. Acabamos de cenar, aunque sea una vez o dos veces por semana. Hoy toca un devocional. Ya cenamos, júntense todos, deja las vasijas para el rato, ahorita se lavan, pero vamos a tener un tiempo devocional. ¿Alguien tiene una petición? ¿Alguien tiene un testimonio? ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere dirigir un coro? Y todos participamos. Entonces, mi madre decía, me enseñó ese texto, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Y luego nos cantaba un coro que decía así. El ángel de Jehová acampa en derredor. El ángel de Jehová acampa en derredor. Y a todos los que temen el nombre de Jehová, los cuida y los defiende y los amparará. A dormir. Y otro día, nuevas fuerzas para el trabajo, para la escuela, para todo lo que tenemos que hacer. La familia de Moisés se unió para protegerlo. Así que esta es la enseñanza que sacamos de aquí, los planes de Dios. Los planes de Dios son muy superiores a los nuestros. El propósito de Dios muy especial. Tenemos que descubrirlo. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Estamos en un tiempo difícil, una generación violenta. ¿Y cómo Dios puede proteger nuestra casa? ¿Cómo Dios puede proteger nuestra familia? ¿Cómo hacerle para confrontar? Porque cada niño tiene un faraón, pero cada niño tiene un ángel que lo cuida. Ha sido una bendición estar con ustedes, hermanos. Estoy emocionado con el libro de Éxodo. Se lo encargo que lo lea. Empiece a leer los primeros capítulos. Emociónese como yo de lo que dice su palabra y cómo Dios con mano fuerte lo saca adelante. Que Dios bendiga su vida, su familia, su trabajo, su negocio y todas las áreas de su vida sean alcanzadas por el poder del Señor. Que Dios les bendiga muy ricamente.